Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Estudio Arquino y continuamos con nuestros carreritas o recorridos en Forza Motorsport 1 con los diferentes vehículos que tenemos en el garaje. Seguimos con el Hyundai Tiburón y esta vez sí ya después de Fujimi Kaido, que fue muy bacano, vamos con Nürburgring, Nordschleife. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo se comporta. Espero hacerlo a la primera, no tener que repetir, que es que eso agota bastante. Entonces vamos a ver cómo nos va. Esperemos que se comporte muy bien el carro. En curva se ha comportado muy bien. Así que vamos a ver qué tal. ¿Listo? Bueno, arrancamos con Nürburgring. Espero poderlo hacer a la primera. Que repetir es muy jodido. De pronto uno estrella por ahí bien adelante. Este circuito es bien largo. Así que vamos a ver. Este es el Viper. El Viper hasta ahora es el rey de Nürburgring. No, mira la aceleración de ese carro, marica. Ese Viper es un maldito cohete, weón. Muy estable en curvita. Vamos a ver cómo nos va. Está frenando bastante fuerte. Recuerden que me tocó aumentar la intensidad de frenado, la fuerza de frenado, porque me estaba dejando patinar en todas. Saca bastante el culo. Tengo miedo a esa curva, hartísimo. Por ahora se ha portado bien. Acortamos un poquito las marchas y eso ayudó bastante. Tiene una mejor respuesta entre cambio y cambio. Si ven, mantiene acelerado las cuartas. ¿Se acuerdan que ahorita en la carrera en Mon Panorama se colgaba? Ahora se mantiene aceleradito. Solo hasta quinta. Muy alto, muy alto, muy alto ese pedazo. No era necesario tener segundo ahí. El Viper ya nos dejó tirados. Bueno, un poquito más de confianza ahí. Freno. Ahora sí está frenando duro. Recuerden que estoy con ABS porque hacerlo con estos pedales, antes pensaba que era el control de tracción, tenía un error en la interpretación de lo del carro. Pensé que era el control de tracción el que me generaba más problemas y resulta que era más bien los frenos. Que frenaban en seco. Me hacían cometer muchos errores. Recuerden que estoy dejando por ahí las tablitas de tiempo de algunos circuitos. Pero de todas maneras, Nürburgring sí, desde hace mucho tiempo lo hago.
upa, upa, upa. Pero sí he metido algunos circuitos, como es el caso de Mon Panorama. Y algunos circuitos que he querido integrar o retomar. Ahora sí frena este carro yo. Y la relación de caja está perfecta. Ya en cuarta se mantiene aceleradito. Tengo que aprenderme esta zona. No me acuerdo dónde es que tengo que frenar. No, acá tengo que seguir derecho. Para saber la zona en la que tengo que acelerar, acelerar y acelerar. Mira, ya tengo que aprenderme que en esa curva ha sido frenar. Y hay otra curva dura. Esta también es para andar a toda. ¿Esta es la de frenar? No, no era la de frenar. ¡Qué lástima! Mucho más adelante. Eso es a toda. Mira, eso era toda. Eso es a toda. Esta sí es la dura. No, creo que tampoco. No, si era esa y viene acá la tesa. Que ni es tan tesa. Ahí se mare el cambio, si vieron, casi fundo el carro, marica. Mal, mal, mal. Carrusel horrible. Quiero coger el tiro a esa zona rápida. Desde hace mucho tiempo he querido cogerle bien el tiro a esa zona. Se porta bacano, chévere. Pero sí había que hacerle la corrección del frenado porque era un total desastre frenando este carro. Otra cosa que quiero aprender a hacer es a trazar bien las curvas. El otro día estaba siguiendo, sigo un canal, es como un tipo alemán que prueba carros de como de personas, las personas como que le prestan el carro y se los prueba en Nürburgring. Y puse como mis videos al lado de los de él para mirar, a ver qué tan malo soy. Y la verdad es que medianamente veo bueno, o sea, no me va tan mal. Pero sí veo que el error en la trazada es un tema que me quita mucho tiempo. Me quita demasiado tiempo el error de trazada.
porque veo que trazarla bien hace que no sea necesario tanto la frenadera. ¿Sí me hago entender? Esa trazada bien en Nürburgring hace que uno no tenga que frenar tanto. Tengo dos errores que me están quitando mi segundos y segundos y segundos, inclusive minutos, que es el error de trazada que hace que tenga que frenar mal y coger mal la curva, me coma la curva, y el otro error que tengo es el error de esa zona rápida. En esa zona rápida me quitan mucho tiempo. 9.59 por debajo de los 10 segundos, no estuvo nada mal, nada mal. No me acuerdo cómo es que cambio de cámara acá. No estuvo nada, nada mal. Pensaría que cogiendo mejor las curvas podríamos bajarlo bastante. Pero la verdad, un excelente vehículo. Era necesario las modificaciones que se le hicieron necesarias. Hicimos un buen tiempo debajo de los 10 minutos. Creo que nos vamos a posicionar bien en la tablita. Así que vamos a registrarlo para que ustedes lo puedan ver. Listo, nos vemos en un próximo video. Si te gusta el contenido de nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de todas nuestras actualizaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para contenido extra.